Bien, ya tengo todas las maderas cortadas. Lo que hice fue dimensionar las tablas en listones de 1 por 2 pulgadas. Pero en cualquier maderera donde vayan a comprar las maderas, ya pueden pedir los listones de estas medidas. Así que ahora lo que queda es cortar el largo exacto de cada madera. Y a eso lo voy a hacer dividiendo las maderas en grupos. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de seguir, una aclaración. Estos listones, que son más finos, son los que voy a utilizar para el respaldo y para el asiento. Y tienen 10 milímetros de espesor. Siguiendo, lo que les decía es que voy a cortar las maderas en grupo. Así que como estas van a tener todas el mismo largo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de una escuadra, la voy a colocar de esta manera. Y voy a ordenar todos los listones que están aquí. Los voy a atar utilizando cinta. Después que tengo los listones todos agrupados, lo que voy a hacer es un primer corte de referencia de uno de los lados para después poder medir y cortar del otro lado. De esta manera me van a quedar todos los listones exactamente iguales. Ya tengo todas las maderas preparadas, así que ahora voy a comenzar a armar la reposera y voy a empezar por el respaldo. Lo primero que voy a hacer es hacer una marca aquí desde el extremo a 12 centímetros en ambas maderas. Después la voy a trasladar hasta aquí y voy a hacer la marca en el canto de la madera. Y a continuación voy a unir estos dos listones largos con un listón más corto de 45 centímetros en las marcas que hice a 12 centímetros de cada extremo. A este listón lo voy a pegar y lo voy a atornillar. Y en el otro extremo del marco voy a colocar una de las tablas que va a componer el respaldo a 3 centímetros del borde hacia adentro. Esta tabla la voy a pegar y voy a dejar que seque, así de esa manera armo y escuadro todo el marco y recién después voy a colocar todas las demás tablas que van a componer la estructura del respaldo. Thank you.
Bien, ya tengo lista la estructura del respaldo, así que ahora voy a trabajar con la estructura del asiento. Y la particularidad de la estructura del asiento es que tiene que ir por dentro, en la parte interna de la estructura del respaldo. Y es esta que está aquí, tiene que entrar aquí adentro. Entonces lo que hago es presentar los listones de la estructura del asiento. Entonces después saqué la medida y corté un listón que va a ir aquí. Este listón simplemente lo voy a pegar y después lo voy a reforzar con tarugos del lado de afuera. Y después, adelante, va a llevar el mismo entramado de tablas que lleva el respaldo. Y para finalizar, vamos a colocar en la parte del respaldo, en la parte de atrás, este listón aquí, a 24 centímetros del borde hacia adentro, de ambos bordes. Esto va a servir de traba para cuando coloquemos la parte del asiento. Ya van a ver cuando terminemos y armemos la reposera. Así que esto lo voy a pegar y lo voy a atornillar. Bien, ya tengo toda la estructura lista y lijada, así que ahora como último paso está quedando pasarle un protector de exterior para madera. Algo importante, le voy a dar 3 manos de protector y entre mano y mano tenemos que dejar secar bien y pasar una lija 400 o 600, así la superficie va a quedar bien lisa.